El día de hoy, el Consulado General del Perú en Tokio tiene el placer de presentar el proyecto Promoviendo la Cultura Peruana, dirigida a los miembros de la comunidad peruana que nos siguen a través de las redes sociales de este consulado. Hoy quiero conocer el Santuario Histórico de Machu Picchu. La Convención de 1972 de la UNESCO para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural establece que ciertos lugares de la Tierra tienen un valor universal excepcional y pertenecen al patrimonio común de la humanidad. Es decir, tienen una importancia cultural o natural extraordinaria que trasciende fronteras y, como tal, su riqueza es una herencia que se debe proteger para las futuras generaciones. Actualmente, el Perú cuenta con 12 sitios inscritos en la lista de patrimonio mundial, como es el Santuario Histórico de Machu Picchu. El Santuario Histórico de Machu Picchu se ubica en la provincia de Urubamba, región Cusco. Comprende un extenso paisaje cultural y natural localizado en diversos ecosistemas, en el que también existen otros sitios arqueológicos conectados por caminos que conducen a la ciudad inca. Machu Picchu es el sitio arqueológico inca más sobresaliente, debido a su creativo diseño urbano, la belleza de su arquitectura y el fino trabajo en piedra de sus construcciones. En su planificación se aprovechó notablemente la topografía de la cima de la montaña, a la que transformó en una imponente yacta. Fue edificada en el siglo XV por el Inca Pachacútec, abandonada en los primeros años de la colonia española y redescubierta en el año 1911. La arquitectura de esta ciudad inca, plasmada en sus 200 recintos, se mimetiza excepcionalmente con el maravilloso entorno natural al que se encuentra estrechamente ligado. El Santuario Histórico de Machu Picchu fue inscrita en la lista de Patrimonio Mundial en el año 1983.